comenzar con la aplicación de la base de maquillaje efecto rejuvenecedor con factor de protección solar número 30. Yo compré en el tono medio 2. Previamente sobre mi rostro ya limpio he aplicado esta crema hidratante Oxygen Supreme de Essica también, es la que es para 30 años a más. ¿Por qué estoy aplicando crema hidratante ahora? Hace varios meses tengo la piel mixta, básicamente todo este lado de acá, las mejillas, esta zona, se me ha secado bastante, entonces cuando pruebo bases normalmente no uso hidratante, pero ahora sí porque sí tengo que utilizar, así que hay personas que me comentan y me dicen no te pongas ni hidratante porque altera el efecto de la base, pero sinceramente mi piel ya necesita un hidratante. Este es un hidratante normal, o sea no es matificante, no rellena poros, simplemente lo único que hace es darle hidratación a mi rostro. Así que, dicho esto, ¿qué nos dice Essica acerca de esta base? Nos encanta porque no solo ayuda a que tu piel se empareje y luzca perfecta en el momento, sino que además la trata en cada aplicación. ¿Qué hace? Hace que tu piel luzca luminosa y natural. Además, te ofrece más firmeza y juventud para tu piel, menos apariencia de arrugas y mayor hidratación. ¿Cómo funciona? Su fórmula fusiona Lumi Repair Tech, lo último en tecnología de reparación celular y extracto de árbol de la vida, conocida por su capacidad de mantener la juventud y radiancia de la piel. Básicamente, esta es una base de maquillaje que es, si es que quieres un efecto más joven en la piel. Eso sí, no estoy aplicando nada de primer, eso sí, para no alterar el efecto. Este tono me queda ligeramente un poquito más claro, pero vamos viendo. También está indicado para todo tipo de piel, así que voy a ir difuminándolo todo con una esponjita húmeda. Aplicada una capa de la base y debo de decir que la cobertura es ligera realmente, como pueden apreciar estas marquitas de acné que tengo actualmente, bueno, se notan bastante. Las que tengo acá en este lado se han atenuado ligeramente, entonces esta no es una base que tenga mayor cobertura a diferencia de las otras bases de Essica como la Perfect Cover o incluso la hidronutritiva. El acabado es natural verdaderamente, no es 100% mate, pero tampoco es aceitoso, la deja la piel con un glow natural, si pueden ver acá, o sea esto no es grasa ni aceite, pero sí, el brillo que deja en la piel es muy bonito. Al tacto es ligeramente pegajosa, ligeramente, o sea no esperen que sea una base seca, terciopelada, porque tampoco es lo que promete. Pero como es el efecto rejuvenecedor y para pieles ya más maduras, entonces el acabado estaría bien. Voy a dar otra capa de base en estas zonas donde tengo más imperfecciones, a ver si es que puedo cubrir aún más. Dos capitas ligeras más a estas zonas, ha cubierto un poquitito más, pero lógicamente no llega a más, esto es lo máximo que puede cubrir esta base, así que estaría adecuada para quienes no tienen demasiadas imperfecciones. Si tienes más manchitas, más marquitas, no te las va a disimular. Me gusta porque la siento ligera. Pese que he aplicado más capitas, no la siento más pesada ni mucho menos. Acerca el tema poros, yo tengo en esta zona poros dilatados, acá también. No se ha metido para nada el producto, cosa que es bastante buena. Es como que ha pasado por encima, tampoco los ha rellenado, tampoco los ha disimulado, no ha dejado la piel de porcelana, pero está bastante bien, no se ha metido al menos ni los ha marcado aún más, que eso es lo que más temo en una base. Ahora, saben que yo siempre tengo que sellar con polvos. Voy a aplicar, bueno, primero un corrector para corregir mis ojeras y voy a utilizar estos polvos de Level. Son los translúcidos para no alterar el tono de la base. Así que voy con esas cositas y regreso.
El siguiente producto de esta línea Radiance es el iluminador líquido para rostro. Yo tengo en el tono Rose Gold. ¿Qué nos dice Essica acerca de este iluminador? Es ideal porque ilumina tu rostro de manera natural, dándole un glow súper sutil. Cuenta con tres tonos: Moonlight, Rose Gold y Copper Bronze. Su fórmula permite que los tonos se adapten a todo tono de piel, haciéndolo lucir natural y radiante. Voy a hacerles primero un swatch, que la verdad se me olvidó hacerlo, de la base para que puedan ver. Es este, sinceramente en catálogo se ve más claro realmente, pero es más oscuro, miren. Es muy bonito de verdad. Ahora, aprovechando que tengo el producto acá, lo voy a aplicar en el rostro. Solamente tengo aplicado el polvo translúcido, no he aplicado rubor ni contorno ni nada, para que puedan ver el efecto del iluminador. Simplemente colocan unos puntitos y se va difuminando con los dedos. Listo, este es el producto aplicado. La verdad que no lo noto demasiado potente, es efectivamente, como mencionan, natural. No lo noto tan potente en cámaras, créanme que se nota mucho más sutil de lo que realmente es. Así en vivo en mi espejo se nota poco, en verdad. Yo creo que le pondría un poco más de producto, a mí me gustan los iluminadores foco. Sí se nota el reflejo de la nariz y este reflejito de acá, sí se nota bien, pero en lo personal sí le colocaría un poquito más en esta zona. Ya definitivamente es gusto de cada persona, pero sí cumple con lo que indica de dar un brillo sutil a la piel. Y el tono, este tono Rose Gold está bastante bien para quienes tenemos pieles de subtono amarillo, bronceados. Tal vez quienes son más blancas o más de subtono frío, rosado, sí les podría quedar un poco oscuro, pero siento que para mí está bastante bien. El siguiente producto es para ojos y es esta máscara de pestañas, más suero efecto, pestañas pobladas y fortalecidas. Este es en el tono negro marrón. Essica nos dice: nos encanta porque es el producto ideal para conseguir unas pestañas largas, pobladas, espesas y protegerlas a la vez. Esta máscara tratante te ofrece dos beneficios en uno. Utilizando solo la máscara obtienes un efecto inmediato que te brinda máximo volumen, largo y definición. Al aplicar solo el suero por las noches en las raíces de tus pestañas, podrás ver cómo crecen gradualmente tanto en largo como en grosor. Contiene extracto de árbol que cuida tus pestañas gracias a sus propiedades antioxidantes. Además, su tecnología Lumi Repair Tech es lo último en reparación celular y contribuye a la resistencia y la fase de crecimiento de las pestañas. Lo que es el suero sí lo he estado utilizando bastante, tanto así que ya se terminó y se secó, y eso sí ayuda con el tema de fortalecimiento de las pestañas. Lógicamente no me crecieron el doble de lo que están, pero sí noté que se alargaron un poquito y sobre todo se caían menos, se dejaban de caer. Entonces eso ha sido lo que más me ha gustado de este suero. Ahora, esta es la máscara de pestañas. Así es, el cepillito es un cepillito bastante práctico para las pestañas inferiores, así que lo vamos a aplicar. Miren el efecto de esta máscara, wow. Mis pestañas sin máscara, pestañas con máscara Radiance. Definitivamente les da un alargamiento bastante bueno, no las apelmaza, eso es lo que más me gusta de esta máscara. Siento que la diferencia pues es muy notoria entre sin máscara y con máscara. La considero buena, ha alargado bastante mis pestañas y siento que les ha dado un toque natural. En realidad esta máscara está muy buena para hacer un efecto no makeup, que parezca que no te hayas maquillado, porque si ya desde un principio había notado ese efecto en esta máscara, la he estado usando regularmente y no la quería acabar hasta hacerles el review, pero ahora desde mañana la uso full porque sí me gusta bastante el efecto, si quiero lograr un look natural.
De hecho, en los ojos también me he puesto sombras bastante naturales. ¿Ustedes desean un efecto más dramático? Bueno, con esta máscara no lo van a tener. Pero si buscan un look de diario para ir a trabajar, para estar en casa o una reunión tranqui, esta máscara me gusta bastante y siento que da ese efecto que a mí me gusta. He terminado el maquillaje aplicando iluminador, el mismo iluminador Radiance en la zona del lagrimal. Y para las mejillas he utilizado este rubor de Essie, que es de la antigua presentación en el tono Mocha. Es este color. Me habían consultado en videos anteriores qué rubor llevaba, que lo veían natural, y es este. Es súper archi mega pigmentado, pero para poder lograr un acabado natural tienes que coger muy poquito producto, difuminarlo bien y queda así. Me gusta bastante porque siento que le da una calidez natural al rostro. Ahora vamos a lo que son los labios, y el primer producto es este labial efecto relleno y definición con factor de protección solar 25. No sé por qué ya no figura la descripción de este producto en la web de Essica, pero voy a tratar de buscar y colocarla acá en la entrada del blog, la descripción, para que puedan ver qué nos dice Essica acerca de este labial. Bueno, indica efecto relleno y definición, es en el tono Nude Rose. Me gusta bastante la presentación, acá está, acá figura lo que es el logo de Essica. Y este es el labial, dice que es Nude Rose, pero es bastante fuerte. Es muy muy pigmentadito y lo voy a aplicar ahora en mis labios. Y este es el labial aplicado. Para el look lo considero bastante fuerte. Es un nude con mucha personalidad, como yo le digo. Es súper fuerte, pigmenta bastante. Es una fórmula que corre bastante bien sin ser cremosa. O sea, no es una fórmula que se chorrea. Está bien pigmentadito en realidad. Y el último producto para labios es este labial líquido efecto volumen. Este es en el tono frambuesa shimmer. Essica nos dice: amamos su acabado ultra shimmer que te deja unos labios provocativos y llenos de sensualidad. Notarás al instante un incremento en el volumen de tus labios, haciéndolos lucir más atractivos. Su fórmula contiene aceite de huacapamp que estimula la producción de colágeno y mejora el volumen de tus labios. Wow, este color también está mega potente, como lo han visto es pigmentadito y tiene mil shimmers. Estos son de color lila, tiene muchos shimmers de color lila. Está bonito, me parece que sí transfiere, de todos modos voy a dejarlo secar un rato. No promete tampoco no transferir, pero voy a hacer ese ejercicio. También lo siento hidratante, hace un ratito que me desmaquillé los labios del labial anterior, me quedaron ligeramente tirantes y he aplicado esto y lo siento nuevamente cómodos, así que por ese lado bien. Ahora impresiones finales de cada uno de los productos. La base de maquillaje no está mal, pero definitivamente es una base para personas que tengan piel seca, piel madura y no tenga muchas imperfecciones, porque como ya vieron, no las va a cubrir. Si tienes muchas marcas de acné como yo, poros dilatados, piel grasa, no te va a ir bien. Así que el tema de las bases, recuerda siempre que es en base a tu necesidad y a tu requerimiento de momento. Mi piel es mixta, me ha quedado bastante bien, me gusta el acabado, pero personalmente preferiría que tuviera un poquito más de cobertura. Lo que es el iluminador, bastante natural, muy muy natural, a diferencia del de Essica que es en polvo y que es wow, un foco, y me gusta demasiado. Si quieres en algún momento un look natural como este, puedes utilizarlo, me gusta bastante y siento que no me ha marcado demasiado en la textura de mi piel. Siento que con el polvo se me marca más. Así que por ese lado me ha gustado este iluminador. Ahora, la máscara de pestañas. ¡Wow! La considero el mejor de todos los productos de la línea, definitivamente. Me gusta mucho el efecto, como les digo, da un look bastante natural, despierto. Si quieres pestañas dramáticas, bueno, no, pero para lo que yo requiero de look natural me gusta muchísimo. Este tono negro marrón no carga demasiado las pestañas, así que hace que se te vea bastante bien y por ese lado me gusta mucho. Ahora, los labiales no son nada del otro mundo, los considero labiales para diario, ambos transfieren. Este último que he aplicado, que es el líquido, bueno, sí, transfiere muchísimo. Acerca del efecto volumen,
Bueno, sí, de hecho que lo siento como que más cargaditos, pero es por el hecho del shimmer. Estos shimmers hacen que los labios se te vean más voluminosos. Pero bueno, no, nada del otro mundo. Para ustedes, cuéntenme, ¿han probado alguno de estos productos de esta línea? No olvides darle like si te gustó, suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense un montón. Chao.